Bienvenidos al siempre interesante municipio de Victoria y Oro. En la próxima hora haremos un entretenido recorrido por sus pueblos tolupanes, sus abundantes ríos y su gigantesca represa El Cajón. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Arropado por la indómita corriente de uno de los ríos más poderosos del centro de Honduras, el gran río Sulaco, se levanta este pequeño poblado en una estrecha pero dilatada franja de tierra plana y tapizada de milpas y pastizales. Su casco es pequeño pero cargado de movimiento comercial. Pequeños pero abundantes comercios ofrecen casi de todo al transeúnte, que se desplaza con miles de propósitos por el colorido casco urbano del pueblo. Si seguimos el amplio cauce del río Sulaco, nos encontraremos con el resto de aldeas que conforman el municipio, al menos una de las más grandes conocida como Las Vegas, cuyo nombre hace juego con el pequeño valle que ocupa. Es un poblado casi del mismo tamaño de la cabecera municipal y famosa por estar muy ligada a la etnia tolupán, un ancestral reducto tribal tan antiguo como interesante. Luego de décadas de abandono gubernamental y víctima de la influencia ladina, los tolupanes de esta región han perdido gran parte de su identidad materna. Pero nuevas tendencias y la suma de esfuerzos locales e internacionales se han aplicado para que la etnia tolupán retome sus rasgos originales. Se ha iniciado por volver al uso de su lengua materna, conocida como tol, y de la cual se deriva el nombre de la tribu, tolupanes. Para ese propósito se ha comenzado con los más chicos, para que su educación sea bilingüe, tol y español, y que en el futuro cercano los tolupanes sean cada día más tolupanes. A esta altura se termina la parte plana del municipio y se salta de golpe a una región agreste y montañosa. Este cinturón de cerros cambia radicalmente de clima, costumbres y patrimonio económico. Aquí predomina el café y un clima frío y lluvioso. Estos conos brumosos son la cuna de una madeja de ríos y riachuelos que bajan raudos y ruidosos hasta besar el pequeño valle y luego fundirse con el río Sulaco. En esta región los mayores tributarios del Sulaco son los ríos Tepemechín, que baja desde las aldeas tolupanes, y el Jacagua. Este último tiene en su cauce uno de los mayores encantos del pueblo, la famosa cascada de Miraflores. Un abundante y elevado salto que fascina al visitante. La multiforme y blanca cortina de agua se esfuma en una agitada poza. El Jacagua también perderá su nombre al sumarse al Sulaco, y este último morirá en el más grande lago artificial de Honduras, la represa hidroeléctrica El Cajón. A pesar de ser una obra artificial, pero con varias décadas de estar operando, este magno espejo de agua ha modificado drásticamente el entorno natural original. Por ahora es una increíble área de pesca artesanal, que ayuda a varias comunidades que quedaron dispersas por sus orillas. Además es un fabuloso hogar para decenas de especies de aves, especialmente acuáticas, que hacen del Cajón una obligada estación durante sus migraciones, o incluso su hogar permanente. Igual ocurre con grandes animales acuáticos como los cocodrilos, que se han adaptado muy bien a este entorno. Antes de convertirse en municipio Victoria era conocido como la Aldea de los Morillos, bajo la jurisdicción del municipio de Sulaco. Ese nombre se mantuvo hasta el año de 1902, cuando se elevó a municipio, siempre con el nombre de Morillos. Tiempo después cambió su nombre a Victoria. Tiene 114 años de independencia del municipio de Sulaco, un municipio muy rico, con 197 aldeas y 94 caseríos, de los cuales nosotros lo gobernamos desde el 2010. Bendito Dios, tenemos una riqueza increíble, con aldeas que producen café, maíz, arroz y frijoles. Un municipio que está enfrascado en ganadería y la caficultura. ¿De dónde sale ese nombre,
alejado pues del santoral católico y que le apunta pues a algo visionario, Victoria? Bueno, son los buenos victorenses que añoraron que Victoria sea un municipio, como lo dice su nombre, victorioso. Gracias a Dios tenemos 27 aldeas tulupanes que congenian con la gente, como le llaman, ladinos. Tenemos una muy buena comunicación con ellos. Tenemos un convenio con la corporación de que los proyectos que se hagan con ellos sea bajo los contextos de que cualquier producto que se deriva de impuestos de ellos puedan ser beneficiados cada una de las aldeas. De hecho, todas sus aldeas están aperturadas las carreteras. Estamos muy próximos a electrificar todas las aldeas que son tulupanas. ¿Y ellos tienen su propio gobierno o siempre están regidos por la MUNIDE? No, tienen su propio gobierno, créanme que ellos toman sus propias decisiones. Nosotros como corporación solo nos anexamos a sus decisiones y tratamos de que sea lo mejor para cada una de sus aldeas. Si medimos su población, el municipio de Victoria está dividido entre su casco urbano y la aldea de Las Vegas, situada al norte de la cabecera. En ambos polos se concentra la mayoría de habitantes. Si bien Las Vegas conserva el mismo clima y el mismo patrimonio que Victoria, lo que la hace diferente es la presencia de tribus tulupanes, las que de alguna manera conservan tradiciones ancestrales. Los tulupanes ocupan la parte alta del municipio en las faldas de una elevada cordillera que bordea el cálido valle. El cacique ya es una figura del pasado, y ahora el liderazgo está representado por un presidente de tribus. Así que nosotros nos sometimos a su gobierno y decidimos conocer la etnia tulupán desde adentro. Con la efusiva bienvenida estamos listos para adentrarnos en los dominios de este pueblo ancestral, que se resiste a morir como cultura. Y que a pesar de las muchas décadas de ladinización, mantiene aún pequeños retazos de su esencia tribal. Por ahora se busca recuperar su lengua, gastronomía y su estilo de vida. Se está perdiendo todo en sí, todo lo que encierra la cultura. Hay elementos que todavía se conservan, pero que hay otros que desgraciadamente ya casi están extinguidos, ¿verdad? Las tradiciones, ¿verdad? Costumbres, vestimenta, comidas, ¿verdad? Gastronomía, ¿verdad? Y se está haciendo un esfuerzo, pues, ¿verdad? Porque las autoridades educativas reconozcan esto y desde las escuelas, ¿verdad? Con las semillas, con los niños tulupanes se pueda rescatar esto, ¿verdad? De la cultura en sí, porque no solo es lengua. La lengua básicamente se perdió. Todavía se mantienen vivas algunas tradiciones, algunas costumbres. Por ejemplo, una de las tradiciones que se da es la de la siembra de maíz y matar una gallina india para hacer el pozole, que consideramos es como una solicitud a Dios, ¿verdad?, para que bendiga esa semilla y pueda cosecharse al máximo, pues, ¿verdad? Compartimos con los hermanos que nos ayudan a sembrar, ¿verdad? Y al estar compartiendo antes de la cosecha, pues es una manera de agradecer a Dios, al Tomán Puné, que como llamamos nosotros, al Dios grande, porque la cosecha va a ser abundante, ¿verdad? ¿Ese Dios es Jehová también? Cabe mencionar que en la anterioridad el pueblo, al igual que todos los pueblos étnicos, es pluriteísta. O sea, creíamos en el Dios del sol, Dios del agua, ¿verdad? Siempre, aunque el pueblo tulupán ha tenido una especialidad, el pueblo tulupán ha creído en el Tomán Puné, Dios grande, y Tomán Chic, o los Tomán Chic, los dioses pequeños, que ya son los que encargan. Pero siempre hemos tenido una visión que hay un Tomán Puné. O sea, un Dios grande, ¿verdad? Que orienta, o sea, o manda a los tomanches, ¿verdad? Entonces, el pueblo así lo ha manejado. Bien, ¿todavía se puede sostener una conversación en
en Tulupán, con lo que conocen ustedes, en lengua tol. Aquí en la tribu Las Vegas de Tepemechín, lamentablemente la lengua se perdió por completo. Nosotros como centro hemos entrado en el bilingüismo aditivo, o sea, lo hemos adquirido poco a poco. Gracias a Dios que hay algunas gramáticas y algunos diccionarios, ¿verdad?, que se lograron, algunos vocabularios, frases, textos que se lograron recopilar cuando Adne Chapman en la montaña de la flor, ¿verdad?, que hizo un gran trabajo al llevar un lingüista y pudiera traducir esto, porque en la montaña de la flor lo hablaban, ¿verdad?, pero no lo escribían, y tuvo que hacer el trabajo el lingüista, y de esos textos estamos tratando de recopilar. Se mantienen las conversaciones en la montaña de la flor. Aunque la tarea es retomar toda la rica cultura tolupán, esto no será posible si no se recupera el lenguaje. Por ahora este es el mayor reto, y se ha comenzado por capacitar a los docentes que a su vez han aprendido el idioma con los vecinos de la montaña de la flor. Así los niños escolares han vuelto a tener contacto con la casi extinta lengua materna. Desde luego el tol no es un idioma simple. Aunque cabe mencionar que la montaña de la flor también, la FETRIXI, a través de los esfuerzos de la FETRIXI y a través del gobierno, la Secretaría de las Etnias, ha estado también haciendo procesos de reivindicación, porque también están siendo bombardeados, y ellos más que nosotros están todavía a tiempo de mantener la cultura. Aquí estamos en un deterioro y estamos queriendo levantar o rescatar lo poco de lo que ha quedado. En la montaña de la flor se conserva ya, si nosotros solo hablamos algunas frases, y de hecho como docentes lo que hacemos es iniciar con el alfabeto tol, ¿verdad? Poner frases en los espacios de aprendizaje, desde ahí lo estamos impulsando con frases como Minketehauka mamay, buenos días mamá, Minketeaja enajamika, buenas tardes amigos, o sea, con frases así y con el mismo alfabeto tol. En el amor se puede cortejar. Sí, claro, o sea, una plegia, te amo, yo te amo. Una plegia es hip. ¿Y ella responde cómo? Hip plegia, yo también te amo. Es una lengua muy gutural, siento que la sacan muy acá. Es correcto, el tol según Adne Chatma y otros antropólogos data de hace 10.000 años atrás. O sea, por eso nos consideramos un pueblo netamente originario. No vinimos, o sea, siempre hemos estado aquí y con todo orgullo lo digo, ¿verdad? Y tiene una cierta particularidad, están las apóstrofes o saltillos, que a veces están las vocales del español o del español. Existe otra vocal, la E, que se pronuncia con los dientes pegados, o sea, y hay otras variantes, el apóstrofe, el saltillo, hace que dificulte la parte fonológica, ¿verdad? Pero con esmero y con voluntad se puede adquirir, se puede ir aprendiendo. Pero una cosa es la idea de la sangre de Tolupán joven, y otra muy distinta la de los veteranos de la aldea, quienes tienen otra idea del mundo y han acumulado mucha sabiduría. Por eso decidimos visitar a doña Damiana. Con 85 años es una de las más longevas mujeres tolupanes de Victoria Yoro. En casi un siglo sus ojos han sido testigo de cómo la esencia tolupán se ha ido esfumando a causa de la presión de la población ladina, que poco a poco se ha ido extendiendo. Le digo que tengo 85. 85 años. Sí, aquí tengo una prima abajo que se llama Fauta. Aquella es menor que mí. ¿Y cuál es el secreto para que no le salgan canas? No, yo no tengo secreto. Mi secreto ya le dije que es bañar con jabón de olla. Enséñeme cómo le dan, tiene de negrito el pelo. Mire, usted no tiene cana. ¿Y ese jabón ustedes lo hacen también? Sí, yo lo hago. ¿De qué es que lo hacen? De negrito. ¿Qué más palo lleva? Que se llama negrito. ¿Qué más lleva? Solo eso, la lejía. Ah. Cal. ¿Cal le ponen también? Sí, cal. ¿Y eso ayuda a que no le salgan canas a uno? Sí, eso es para la... Hay una enfermedad que nosotros le decimos caspa, que lo sale a... Ajá. Para eso es bueno. ¿También se lo quita? Sí. Interesante. ¿Y usted a qué se dedica? Yo solo me dedico a nada, a hacer los oficios domésticos adentro y jalar mi virusa para hacer mi alimento. ¿Qué solo es, eso.
¿Qué es eso de virus? Ya, leña. Ahí está, mira, la leña. Yo hacía ollas, bajos. Ya de no, esos que están ahí, mira. ¿Ya no trabaja eso? Ya no trabajo porque yo me estoy enferma. Tengo a tos. No me deja. Mire, que, cómo es Dios, mire, que me ha dado este largo tiempo de no bajarme a tos. Yo tengo una tos. Si le cae bien que vengamos nosotros aquí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y vive acá desde... ¿Aquí nació usted o no? No, en el comunal. ¿Quién la trajo para acá? El Policarpo, el papá de la muchacha. ¿Su esposo? Sí, es mi esposo. ¿Él está vivo también? Ahí está, ahí vive. Ahí vive. ¿Pero ya no están juntos? No, yo dejamos, hace muchos años que lo dejamos. ¿Por qué lo corrió usted? No, él me corrió. No, dale mal, que él fue que me espantó en la casa, a mí. ¿Por qué? No fue yo que lo espanté, no que él. ¿Cómo fue ese pleito? El pleito, ya usted sabe, va, de un matrimonio que siempre tiene que... A ver, ¿cómo empezar un juego? Es que por un hilito se pasa el juego. Uh-huh. ¿Y se tenía otra o qué era? No. ¿O usted tenía otro? No. Hay veces que es por las obligaciones. Uh-huh. Usted sabe que cuando uno es pobre y no le alcanza aquella cosa de alimento, el hombre, como él es el que sale, va, él tiene que reclamarle a la señora que usted se hace tantas cosas, va. Uh-huh. Y yo tenía unos nietos también. Que los tenía, yo me lo había dejado la hija y yo le estaba dando la fianza. Y le di la fianza. ¿Es decir que no fue por celos? No. ¿Se llevaban bien entonces? Sí, no, por celos no, claramente no. Eso no fue ya fijar ya, que ya era destino, que así iba a ser. ¿Y estuvieron juntos cuántos años? Yo no sé usted, porque el 62 me vine yo con él, del comunal. Sangalacue y como el, sería como ya, íbamos a llegar a los 62 cuando los dejamos. Durar un poco. Sí. Pero usted todavía está joven, puede tener novio. Ya con mis 85 años encima yo ya no salgo casi mente porque estoy impedida. Y Policarpo sí se casó con otra después. Está solo. La está esperando a usted, oiga. Está solito ahí, vive en su casita. ¿No era que tienen posibilidades todavía? Ya nosotros ya vamos para acá. Vamos a hacer un cambio de vida, usted. No hay que estar pensando en eso, esas emociones hay que dejarlas. Hay que pensar en el camino que vamos a recibir, con el trato que tenemos con Cristo. Aquel. ¿Usted es evangélica? Sí, soy evangélica. Ah, qué interesante. Hay iglesia aquí, ¿verdad? Hay iglesia evangélica. Ya. ¿Y ha leído la Biblia? No, yo no sé leer, pero me la leo. ¿Algún, ¿Le gusta algún versículo de la Biblia? Sí, me gusta. ¿Qué cosa, por ejemplo? Yo me gustan varios. Es que yo de la Biblia le digo que yo no hay cosas que a mí no me gusten. Aunque doña Damiana ha adoptado gran parte de la cultura ladina, hay una nueva tendencia en al menos muchos jóvenes soñadores que esperan que esta sea la última generación de tulupanes a medias. Pues pretenden retomar sus tradiciones y especialmente su lengua. Mientras el renacer de la etnia tulupán llega, nosotros nos moveremos por otros rumbos del interesante municipio de Victoria Yoro. Con abundantes montañas y mucha cobertura vegetal, no es extraño que este pueblo sea muy abundante en agua. Por su suelo se escurren muchos ríos, más allá del Sulaco. Uno de los más importantes es el Jacagua, una poderosa corriente que se forma en la lejana montaña de Píjol. Este recorrido por el municipio de Victoria, en el departamento de Yoro, nos lleva a las riberas del río Jacagua. Es una de las tantas corrientes que bajan de la parte montañosa de este municipio y estas aguas se irán uniendo a una serie de ríos hasta terminar en la gran represa del Cajón. Sin embargo, lo que nos trae aquí es una cascada que está
aguas arriba y son conocidas como las cascadas de Miraflores. Así que vamos caminando por un ambiente boscoso muy interesante. Hay un buen clima, el sol es bastante benigno en este sector y en unos instantes les estaremos presentando las cascadas de Miraflores. Acompáñenos. Acompañados por destacados ciudadanos de Las Vegas, nos hemos dispuesto a alcanzar uno de los sitios más emblemáticos y hermosos del río Jacagua. Una elegante cascada conocida como Miraflores. Para eso debemos seguir cuenca arriba bajo un frondoso bosque y uno que otro pastizal. El sendero es a veces muy complicado, pero muy entretenido. Tras una caminata de 40 minutos, el ruidoso río Jacagua nos presenta su segmento más impresionante. Ante nosotros aparece una cortina de agua blanca y de graciosa forma. Son las cataratas de Miraflores y el espectáculo es maravilloso. Este pueblo de Miraflores es un pueblo de una sola familia, familia Cruz. Entonces, hace más o menos un promedio de unos 100 años que nace este pueblo, viene una familia acá y lógicamente se multiplican, ¿va? Y es donde pasamos esa familia, todo es apellido Cruz. Por ejemplo, uno de los datos. ¿Va? ¿El río, cómo se llama el río? Río Jacagua. ¿Viene desde dónde y hasta dónde? Este río nace, viene de la parte de Pijol, de la montaña de Pijol, ¿verdad? De ahí nace. Pasa por muchos lugares, por Tegucigalpita, Miraflores, muchos lugares de del municipio. ¿Y después se une a dónde? ¿Se une a dónde el río? Se une con el río Tepemechín, ¿verdad? Que nace en la parte, en el altiplano de Altamira, ¿verdad? Donde se conoce la historia de este famoso que hubo en Yoro, que era un español. El padre Subirana. Padre Subirana. ¿Y a quién le gusta venir a esta zona? Sí. ¿En qué momento hay más afluencia de gente aquí? Bueno, se da más que todo en las fechas de Semana Santa, ¿no? Donde los que nos gusta, pues, sentirnos identificados con un turismo rural, entonces nosotros nos gusta explorar lo nuestro, ¿va? Lo de acá. Porque hay un turismo más urbano, que le podría decir, así que, y no quiero lisonjearte con mis palabras, pero felicitarte por un programa que tiene mucho teleaudiencia a nivel nacional como a nivel internacional, porque se está explotando el turismo rural. ¿Y es buena la poza ahí para nadar donde cae el chorro? Más o menos tiene una profundidad de 2 metros y medio, ¿verdad? O sea, lastimosamente, cuando el agua está turbia así, no podemos hacer el salto porque no sabemos si en alguna crecida quedó un troncón o algo mal puesto, entonces no se puede hacer eso. Se puede subir hasta la parte alfa también. Sí, de la... claro que sí. Aunque no tuvimos la posibilidad de nadar en la poza donde se ahoga el salto de agua, al menos decidimos alcanzar la parte alta de la catarata y observar este poderoso chorro de agua desde otro ángulo. Para eso basta con despojarse de los zapatos y adentrarse en el río, que en este punto es muy seco, pues su lecho es una gigantesca roca plana. Y si nos imponemos a los miedos y al vértigo, podemos disfrutar de una maravillosa vista por la cornisa de la cascada. Indudablemente es una experiencia única, cargada de emociones que solo es posible en un ambiente único como el río Jacagua. Si seguimos el curso del río Jacagua, llegaremos a la unión con el río Tepemechín, donde se multiplican sus aguas para luego fundirse con el poderoso río Sulaco, que a su vez se descarga en el embalse del Cajón. La principal represa hidroeléctrica del país. En esto radica la importancia de mantener la buena salud de esta enorme cuenca.
Nosotros tenemos en agenda una visita a esta represa, pero lo haremos por su cara menos conocida, que es por supuesto la más salvaje y hermosa. Pero antes debemos volver a la aldea de Las Vegas, Victoria y Oro, para conocer un poco de su patrimonio económico. Como hemos visto, en la parte alta y montañosa predomina el café. En su área baja y bayuna se especializan en la producción de granos básicos y la ganadería en baja escala. Es esta última actividad productiva donde abundaremos un poco. Desde hace algunos años, un grupo de pequeños ganaderos decidieron agruparse en una asociación para sacarle mejor provecho a las características climáticas y buenos suelos de la región. Aunque diminutas, aún reconocen que son un grupo en pleno y sostenido crecimiento. Antes trabajábamos casi en el lenguaje nosotros, a la rústica acá, ¿verdad? Y hoy tenemos este ganado más cruzado, ¿verdad? Entre Holstein, Jersey y un poco de pardo. Y hoy este ganado casi está semi-estabulado, casi aquí permanece con comida, está la picadora atrás para picarles comida. Ellos ya no, si uno la lleva aparte largo, ya van con miedo porque no están acostumbrados a caminar. ¿Sí? ¿Y están organizados de alguna manera los pequeños productores? Sí, tenemos una organización de Azopro, tenemos una planta procesadora de 19 compañeros y la mantenemos casi con 250 litros diarios, solo de socios, nada de particulares, y abastecemos la comunidad de Las Vegas, se está mandando a Tegucigalpa, para acá, para el lado de Yoro, y tenemos una planta con una higiene bien, con tres trabajadores permanentes, un administrador. Ahí procesan lácteos. Sí, procesan lácteos, mantequilla, queso con chile, y según los pedidos, va. Si alguien quiere un queso especial, hay un queso frijolero. Y un queso de tajo, el frijolero es el más apetecido acá, porque la familia de escasos recursos compra una media libra y ya les revuelven a los hijos, a los niños, ¿va? Y el de tajo no, ese no esborona nada, es pedacito. ¿Y desde cuándo están organizados? Esto empezó con el ingeniero Nelson Martínez, ¿va? Empezó a organizar, dicen, si ustedes tienen ideas de tener una vaca, tienen que sembrar pasto. Si ustedes van a comprar vacas y no tienen que darles de comer, eso hace como varios años, unos 10 años atrás, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido la experiencia y la gente, el consumidor, cómo les recibe? Al principio la gente nos miraba, que nos reuníamos. Hay veces que decían chabacanadas de uno, que van los ganaderos y todo. Pero hoy que miran la realidad, lo que está organizado. Y el fruto de esto es el ganado, y hemos tenido varios proyectos. Luego de sobreponerse a las dificultades propias de una empresa nueva e incluso a la mirada acusadora de los detractores naturales, los ganaderos de Las Vegas han abierto una buena oportunidad para desarrollarse en este competitivo rubro. Luego del ordeño, cada productor acarrea su leche hasta el centro de recolección.
para luego ser transformada en diversos tipos de lácteos de altísima calidad. Bueno, aquí es un grupo que somos pequeños productores. Aquí no somos grandes productores, los organizamos pues todos los días, tenemos horas de llegada, lo más tarde a las 9:30, 10, ¿verdad? Porque algunos estamos más largos acá en la planta, entonces lo máximo a las 10, ¿verdad? ¿Cuánto debe producir como mínimo un productor para estar? No hay ningún mínimo, ¿verdad?, de producción, porque todos somos pequeños, 1, 2, 3, 4 vacas, ¿verdad? No es una planta de grandes productores, somos pequeños todos, ¿verdad? Entonces no hay ningún mínimo para... ¿Pero cuánto gana un productor asociado, más bueno, que trabajando individualmente? Hay muchas ganancias, o sea, como organización tenemos muchas ganancias, aparte de que tenemos mejores precios. Más o menos estamos hablando de 10 lempiras, un litro de leche, ¿verdad? Ya con todo. Aparte tenemos otros beneficios, ¿verdad? Hay proyectos que hemos conseguido, proyectos del gobierno, con Promecon, Prodemin, que es parte de la planta, pues todo esto es gestión que hemos hecho como grupo. Los beneficiamos personalmente porque algunos ya tenemos una salita de ordeño, tenemos picadoras, gracias a esta organización. ¿Y la leche aquí la convierten en qué? Y aquí ahorita actualmente estamos produciendo queso y mantequilla. ¿Verdad? Son los dos productos que estamos sacando actualmente. Pero a futuro estamos ya viendo cómo sacamos ya lo que es quesillo. Porque sí, este año vamos subiendo más y en invierno se nos va complicando ya la venta de lácteos acá en la zona. Eso quería preguntar, ¿dónde colocan el producto? Actualmente pues tenemos un mercado en Tegucigalpa, tenemos allá un señor que nos está... también estuvimos llevando para San Pedro, pero desafortunadamente el año pasado surgió un accidente y el muchacho no siguió comercializando. Y localmente acá tenemos bastante demanda acá en la comunidad y las comunidades vecinas de acá de Victoria. ¿Con la técnica pueden competir con cualquiera? Competimos con cualquiera. Yo estamos en Tegucigalpa, entramos a lo que fueron unos restaurantes. Mandamos dos tipos de productos, un queso frijolero y el fresco. Pero tuvo mayor demanda el frijolero, ¿verdad? Que no es especialidad acá en la planta. Mientras la leche sigue fluyendo, llenando de esperanzas e ilusiones a los pequeños pero tenaces ganaderos de la región, nosotros debemos cambiar radicalmente de temas y escenarios. Ahora sí nos dirigimos a una de las áreas más hermosas e interesantes de este recorrido. Vamos rumbo a la represa hidroeléctrica El Cajón, pero no iremos por el lado de la cortina, que es la cara más reconocida del embalse. Nosotros entraremos por lo que puede llamarse su cara posterior. Justo en la confluencia de los ríos Sumuya, que nace en la lejana montaña de Lepaterique, en el departamento de Francisco Morazán, y el río Sulaco, que nace en la parte norte del mismo departamento. Pero antes de llegar al embalse, el municipio de Victoria y Oro nos regala infinitas y embriagantes vistas. Entre la bruma y un poco de llovizna, estamos llegando a las riberas del embalse del Cajón. Como verán aquí a mi lado derecho, ya se ve la unión de los ríos Sulaco y el río Umuya, que conforman esta represa, la más grande del país. Pero de aquí nos faltan unos cuantos minutos para llegar y poder entrar, así que dentro de unos minutos estaré mostrándoles todo el encanto de la represa del Cajón. De este lado, normalmente nos hemos familiarizado con la parte de la cortina, pero este sector también tiene sus encantos y los vamos a descubrir. Acompáñenme. La represa del Cajón es el embalse artificial más grande del país,
y es tan grande que ha generado su propio microclima, que atrae fauna muy variada y desde luego ha cambiado el estilo de vida de las aldeas circundantes. Gracias a su belleza escénica, se ha convertido en un imán turístico nacional. Hemos venido observando desde la parte alta de las montañas de Victoria Yoro el inicio del embalse del Cajón. Desde la parte alta se observa donde entra la confluencia de los ríos que forman este embalse gigantesco. Sin embargo, ahora se los vamos a presentar el embalse por dentro. Vamos a tener un contacto íntimo con la represa, pero para eso vamos a necesitar de un buen amigo que ya tenemos listo por acá. Él es el encargado, el capitán de la lancha. Mucho gusto, Eduardo Marciano Llanes. Marciano Caballero. Encantado, sí. Don Marciano. La primera vez que voy a andar con un marciano, ¿sabe? Sí. Usted es el capitán de la... De la nave. De la nave que nos va a llevar. Así es. ¿Qué lugares me recomienda? No. Así interesante. Yo solo conozco la parte de la cortina ya, y es creo que la parte más conocida. A mí me gustaría lugares así donde han sido menos visitados. Vaya, ¿cómo se llama? El Comedor, un pueblo bien bonito y se miran lanchas, los móbulos y se mira bien especial. Vamos a ir al Yuri, a cómo se llama, al de Montañuela, y es una cosa bien especial. ¿La isla? Sí, la isla de Montañuela. Ahí es la isla. Sí. ¿Y en el comedor es que hay algo de comer? Sí, hay algo de comer ahí. ¿Sirven cocodrilo ahí? No, eso no, sí, no. Solo pescado. ¿Solo pescado? Sí. ¿Pero sí hay cocodrilos en el embalse? Sí, sí hay. ¿Usted ha logrado ver alguno? Sí, yo he visto, sí. ¿Y a esta hora será posible verlos o a qué hora es más? Sí, los podemos ver. ¿Ha visto animales grandes? Sí, grandes de 12 pies. De grandes. Grandes. Sí. ¿Y es cierto que se comen? No, sí se comen, son buenos. ¿Es rico? Sí. ¿Cómo se prepara? ¿Qué platillos se hacen con? Muchos platillos ricos. La cosa que es prohibido agarrarlos. Bueno, sí, hay un problema, ¿verdad? Por sí. Eso. ¿Y la parte aquí está de ese callejón de agua ahí donde entra el río, será posible verlo? Sí, ahí podemos verlos ahorita. Bueno, me muero de ganas. Si quiere, me dice cómo. Veo que se mueve mucho esa cosa, pero... Sí, pues no los ahogamos. Vamos a ver si es completa. Ubiquémonos a ver cómo vamos a ir. Desde que nos ponemos en marcha sabemos que será una gran aventura. Decenas de aves acuáticas nos aparecen a cada paso. Pero sin lugar a dudas, nuestro mayor deseo es encontrarnos con los enormes cocodrilos, tan famosos aquí. Pero un embalse tan grande, la tarea no será fácil. Así continuamos avanzando por un ambiente acuático encantador. Entre el vaivén de las olas y el aleteo y canto de las aves. Así nos alcanza el mediodía y desde luego también el hambre, por lo que decidimos aceptar una invitación de un grupo de pescadores que nos han llamado para compartir la pesca de hoy. No ha sido un día tan productivo, pero lo suficiente como para invitar a nuestro hambriento equipo de trabajo. Deporte, y si cae algo bueno, pues también lo llevamos. ¿Cada cuánto acostumbran a salir a pescar? Pues cuando tenemos tiempo y está buena la pesca, venimos cada 2-3 días, o una vez a la semana. Ahorita ya estamos viniendo una vez al mes porque no está buena la pesca. Ah, no está muy buena ahorita. No. ¿Es mejor en verano? En el verano, sí. Ahorita ya no. ¿Y qué tipo de agarra tilapia? ¿De pescado qué tipo se encuentra? ¿Qué tipo de pescado? Pues ahorita lo que más está agarrando es la bocachele. Esa es la especie nativa del río. Machaca, esa es nativa de acá. Es la que comimos ahorita. Sí. ¿Y siempre hacen esta estación aquí cuando salen? Siempre salimos a la orilla a calentar pescado, tortillitas, a hacer pescaditas. ¿Y hoy cómo estuvo la jornada de hoy? No, estuvo muy buena porque llovió anoche.
Solo para la diversión. Solo de hoy. Divertirlos aquí. ¿Caminan en familia o son amigos los que andan? Amigos y familia. ¿Y cocodrilos han visto? Ah, esos animales allá andan siempre. ¿Cada cuánto ven coco? A veces los miramos cada rato ahí, pero ahorita casi no, como este lado no ha salido mucho. ¿Animales grandes? Sí, son grandes, hay unos ahí como largo de jalanca. Pero son tranquilos, no atacan. No, son, bueno, aquí lo que hay son lagartos, pero cocodrilos lo que no. Ah, son lagartos. Sí. Son más pacíficos. Sí. Más bien no tienen miedo a la gente. Sí. ¿Y ustedes pescan con red o con arpón? Con anzuelo. Con anzuelo. Puro anzuelo. O sea que hay que tener mucha paciencia para sí, eso. Sí, paciencia. ¿Y por hoy ya terminó la jornada o tienen algo más que saber? No, vamos a seguir un rato más y ya nos vamos ya como a las 3. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Santa Cruz de Yojoa. O sea que ¿a cuánto están en lancha en tiempo? Estamos como a 40 minutos, creo. Una hora. Una hora estamos. Largo. Una hora y que el motor es grande que andamos llevando. Y ahora pequeño estamos 2 horas. Con el estómago satisfecho tenemos renovadas fuerzas para una búsqueda más de los famosos cocodrilos del embalse El Cajón. El capitán de la frágil embarcación nos recomienda una serie de rincones poco visitados y por lo tanto un ambiente atractivo para los esquivos reptiles. Y efectivamente la recomendación es la indicada, pues ante nosotros aparecen las enormes estampas de los animales mientras nadan. La presencia de estos gigantes acuáticos es una buena manera de terminar este recorrido por la represa del Cajón. Pero tenemos otros caprichos por cumplir en el diverso municipio de Victoria y Oro. Para eso nos dirigimos hasta el puente sobre el río Sulaco, muy cerca del casco urbano del pueblo. Uno de los íconos naturales del municipio de Victoria y Oro es su grandioso río Sulaco. Como sabemos, es uno de los principales afluentes de la represa del Cajón. Además, en su trayecto va empapando con su agua, con su humedad, las ricas vegas agrícolas. Y también es interesante para el tema de pesca. Pero ahorita que está cayendo la tarde, casi ya es de noche, hemos venido a ver un espectáculo único del río Sulaco. Y como verán a mis espaldas, sobre ese árbol que está a la orilla del río, ese es el dormitorio durante las lluviosas noches de Victoria de un grupo increíble de aves, especialmente garzas. Es un espectáculo maravilloso que se puede disfrutar tanto en la tarde, al caer la tarde, como en la mañana muy temprano cuando ellas se dispersan y se dirigen a pescar sobre el río. Así que vamos a guardar un poquito de silencio porque vamos a acercarnos y ver a detalle este gran espectáculo natural, las garzas del río Sulaco. Mientras nos acercamos al árbol dormitorio de garzas, nuestras pisadas nos delatan y los hermosos animales alzan vuelo. Sin embargo, al darse cuenta que no representamos peligro alguno, regresan rápidamente, regalándonos sin querer un espectáculo sin igual. Con el que damos por terminada esta aventura. Las aguas son los destinos turísticos de Victoria y Oro. Desde alta montaña, cascadas, cultura, hasta su exceso de vértigo en la fantástica represa del Cajón. Detendremos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.